Edil Huancaíno responde luego que emitiera un comunicado que fue considerado xenófobo al mencionar que ratifica su postura. Huancayo libre de venezolanos. Esta concertación únicamente le sirvió para que los venezolanos tomen por asalto la calle Real, tomen por asalto los parques y los comerciantes informales por lo menos vienen a dialogar con la autoridad, por lo menos estamos ordenándonos, pero ningún venezolano después de la conversación que tuvimos se hizo presente. Y más aún los venezolanos vieron en una autoridad tal vez débil y en este caso se coludieron con muchos antros de perdición para hoy ser sus guardianes de ellos. Ahora estamos viendo el día de ayer quienes vinieron a hacer la protesta y a querer tomar la alcaldía fueron en este caso taxistas venezolanos. Ni siquiera eso hace el Huancaíno, lo hacen los venezolanos. Ante ello nosotros estamos declarando a Huancaíno libre de venezolanos. Al mes que la gestión ingresó con Henry López, señaló que las personas que llegaron por oleajes, entre las personas delincuentes. Asimismo detalló que a pesar de conversar con representantes de los ciudadanos venezolanos, ellos no se acercaron a conversar sobre el tema del comercio informal. Nos hacíamos referencia que estábamos viviendo el cuarto oleaje. El primer oleaje ha sido, en este caso, digamos, los venezolanos que vinieron primero profesionales que se situaron en la capital. El segundo oleaje, los técnicos, muchos de ellos ingresaron a las diferentes regiones, provincias. El tercer oleaje fue la lumpe, es decir, todos aquellos delincuentes que atentaban en Venezuela se vinieron para Huancayo y a otras ciudades más. Y en este caso, el cuarto oleaje es el tema del reasentamiento de su familia, que tienen todo el derecho. A nosotros nos preocupa el tercer oleaje. Me he reunido, hemos sido nosotros concertadores con los venezolanos. Además mencionó la deportación sobre los extranjeros que no cuenten con sus documentos en regla. Y adicional a ellos, se pedirá en la próxima sesión de consejo que el 60% de trabajadores de las empresas privadas deben ser de la zona. Nosotros a pedir la documentación y reglamentación de aquel venezolano que esté transitando o que esté trabajando a nivel de la ciudad de Huancayo. Si es que no tiene ni siquiera el carnet de extranjería, todos los documentos legales, procedemos a llevarlo a la policía para que en este caso lo puedan deportar. Como segundo aspecto, nosotros estamos también tomando la reglamentación 108, que vamos a discutirlo a nivel de lo que viene a ser la próxima sesión de consejo, donde señala que el 60% tienen que ser de una empresa privada, tienen que ser trabajadores de la zona. Y nosotros estamos viendo que algunos negocios, porque el venezolano cobra menos que el huancaíno, están siendo contratados. Por su lado, los venezolanos que laboran vendiendo en las calles mencionan que no desean ser discriminados y les den una nueva oportunidad. No me incluyo entre esos que hacen lo malo, pero tampoco los voy a juzgar. Quizás lo hacen por desesperación, porque están en crisis, pero yo creo que esa no es la manera correcta para salir de esta situación. Yo creo que haciendo las cosas justas y de buena manera vamos a lograr todo lo que algún día nos propone. Penado porque, mira, no me lo estás preguntando. ¿De dónde estoy yo aquí vendiendo? Hay otras personas que no salen a eso, que lo que están es pendiente de las pertenencias de los demás, ¿me entiendes? Y por ello pagamos todo por iguales, ¿me entiendes? Pero no debería ser así tampoco. ¿Qué sientes por parte? Además señalaron que la crisis que se vive en su país ha afectado a muchos de sus compatriotas, que quizás por necesidad se involucran en actos delincuenciales, pero que no son todos. Por ello, no deberían generalizarlo. Personas que nos juzgan a todos. Yo digo que no todos somos iguales. Yo digo que no todos somos de la misma calidad de personas que muchas personas quizás dicen él es, ella es. Yo digo que todos somos diferentes. A pesar de que seamos iguales del mismo país, pero no tenemos las mismas creencias, no venimos de la misma educación, yo digo que son educaciones diferentes y cada quien está educado a su manera. Y miren como tal, como porque nosotros algunos estamos trabajando, como hay otros que también, verdad, están haciendo lo malo, pero es que nosotros no nos pueden incriminar todos por iguales porque en realidad lo que hacemos es trabajar, ¿me entiendes? No sé las demás personas qué harán en la noche, no sé.